Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Sebastián, soy cantante, productor y artista nacido en la ciudad de Neuquén Capital. Y bueno, hace más de 13 años que estoy con la música. Y comencé desde muy pequeño a sentir lo que era la música en la casa de mi familia. Mis padres tienen un grupo llamado Los Cumbiambas, del cual pude ver desde muy chico y tener acceso a instrumentos y ver la orquesta ensayar en la casa de mi papá. Ya a temprana edad comencé a, digamos, a tener interacción con la música y con lo que tiene que ver con un espectáculo y demás. Tengo 6 discos grabados, los cuales se encuentran en las plataformas digitales, todos hechos de forma independiente, producidos en Neuquén Capital. El trabajo esencial se hace en Neuquén y luego la masterización se hace en Córdoba, en el estudio Tosas. Yo creo que el género principal es el cuarteto, fusionado con mucha música latina, que es el merengue. Es algo que está muy presente en lo que estamos haciendo actualmente musicalmente. La salsa, dentro de lo que es la cumbia, el cuarteto, muy hermanados ahí. Y mucha influencia de música urbana con sonidos electrónicos, donde estamos trabajando puntualmente todos estos años. Yo tengo 12 años de carrera profesional. Digo cuando tengo carrera profesional es porque es el tiempo en que grabé mi primer disco profesional. De ahí para atrás sí, tengo toda mi vida, he estado en contacto con instrumentos, música, estudié piano, canto, solfeo, también estudié dirección orquestal y tengo una tecnicatura en grabación y mezcla. Y bueno, arreglos en general. Bueno, yo en realidad postulé en varias categorías o todas las que pude. De hecho, es la primera vez que postulo algo, porque anteriormente lo que pasaba es que por vivir en una zona del país, quizás un poco distante, siempre tuve la contrariedad de poder firmar con una empresa discográfica o alguien que pudiera darme la posibilidad de postularme a un premio. Hace un año y medio me convertí en productor fonográfico y ahí tuve una licencia y pude postular una obra, que en este caso es el álbum Música en Cuarentena, cuyo nombre describe cómo se grabó en parte del disco, porque estábamos preparando un disco con todos los hábitos normales, pero luego nos toca la restricción y la cuarentena, el virus, y bueno, se titula Música en Cuarentena. La recibo la nominación en Córdoba, fue una sorpresa enorme. Nunca pensé en mi vida, siempre vi las nominaciones y las galas de las entregas de los premios en casa por televisión. Y hoy ser protagonista y tener esta posibilidad de ser nominado es un sueño más hecho realidad y es una oportunidad enorme como un artista neuquino y patagónico, por primera vez en el género cuarteto, estar nominado. Bueno, mi categoría de nominación es Mejor Álbum Artista del Cuarteto. Comparto la terna con 2 artistas y la verdad que siento un orgullo enorme de ser el primer artista neuquino en estar nominado a los premios Gardel en esta categoría y patagónico creo que también porque estuvimos revisando Google y las redes con mi equipo y no encontramos a nadie más en esta categoría, así que para mí sigo diciendo es una oportunidad y una sorpresa emocionante. Hasta acá llegamos, quiero agradecer de corazón esta oportunidad a toda la gente de Revista y Radio Nacional por permitirme contarles un poquitito de mi historia. Los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Instagram como @LuisSebastiánOficial y en YouTube, en Spotify, Luis Sebastián, desde el sur de Argentina para todos y todas.